día jueves 28 nosotros estaríamos teniendo una asamblea en esta localidad de Puerto Iguazú, relacionado con la Feria Franca San Benito, en donde va a haber aprobación de memoria y balance de estos años que venimos trabajando, como también elecciones de autoridades en su totalidad. Ahí veremos quién quedaría a cargo, ¿no es cierto?, de lo que es enfrente, de lo que es esta asociación que venimos trabajando hace unos pares de años. Y también va a haber una jornada durante el día en donde va a haber un compartir, un almuerzo con todos los feriantes, los invitados que están también acompañando a nosotros ese día para realizar, ¿no es cierto?, todo lo que es la parte legal de la Asociación de Feria Franca de Puerto Iguazú. ¿En dónde se va a dar esto? Esto se va a dar en la Feria Central de IPRODA, sería nuestra sede propia, a partir de las 9 de la mañana. Ahí se estarían reuniendo todos los asociados para expresar su voto en una forma más democrática que podamos. ¿Usted se vuelve a postular? ¿Hay otros candidatos también? Mira, tenemos un listado de 18 candidatos, así que más allá el que salga desde mi punto de vista, sea el que sea, yo sigo en la provincia como presidente provincial, ¿no es cierto?, y también representando la provincia a nivel nacional, y ahí estaré acompañando. Si yo sigo... ¿Usted va por una reelección? Yo voy por una reelección, pero más allá que yo no siga, van a contar con mi apoyo total, con mi experiencia de trabajo de todos estos años, sea el que sea de esos 18 candidatos que están postulados, yo le voy a estar acompañando de todo lo que sea, esté en mi alcance para que ese emprendimiento siga adelante y que sigamos creciendo y que sigamos realizando, ¿no es cierto?, una actividad, una fuente de trabajo para todos los pequeños productores de Puerto Iguazú, como de Uruguay y también de otras zonas. ¿Sí?